Hola, ¿qué tal? Bueno, pues volvemos otra vez aquí. Vamos a jugar a Off de nuevo. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Que... No, 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 nuevo juego no. Nuevo juego no. ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo tenemos guardado. Ya está. Que no cunda el pánico. Vale, venga. Empezamos bien. Tenemos que ir a las minas, ¿no? Sí, porque ya habíamos estado aquí en la granja, ya habíamos, lo habíamos purificado de razas impuras. Y ahora estos son... No, estos son bloques. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a las minas y no sé qué coño tendremos que volver a hacer ahí. Vale. Ajá. Muy bien. Ahora parece que se empieza a hacer oscura la cosa, ¿no? Se ha encontrado un trozo de carne plateada. Ah, esto es como lo de Pokémon, que tenías que usar destello. Hostia, qué susto, no, y era la música. Ahora sí que se complica. Voy a bajarlo un poco porque a mí me está molestando un poquito. Y sé que luego me voy a poner a pegar botes. Venga, el auto. No hay nada aquí en curar, ¿no? Pues ya está. Se ha puesto como un Pokémon, como la... Cuando entras a una cueva y tienes que usar destello, que solo se ve el circulito. Antes estaba mejor, antes molaba más eso de Pokémon, porque en vez de verse el circulito simplemente veías todo como más apagado. Entonces yo tenía el truco, porque a veces, por lo que fuera, no pillaba destello. Y lo que hacía era ir por las paredes. Entonces iba siempre por el mismo lado de la pared y acababa encontrando la salida tarde o temprano. Y así me pasaba el túnel roca. Era uno de los trucos que tenía para no tener que usar destello. Es que otra cosa que me fastidiaba era tener que ponerle un Pokémon destello. Me parece que no valía para nada. Que no era útil. Vale. Nos hemos encontrado un fantasma, pero me imagino, sí, que tendremos que recorrer la mina hasta encontrar a todos los fantasmas estos y purificarlos a todos, ¿no? Uy, ¿qué es esto? El interruptor está en on. ¿Mover el interruptor? ¿Por qué no? El interruptor está en off. Siempre que se mueve un interruptor pasa algo, así que ¿por qué no? No entiendo el sentido ese de que tengas que esperar. O sea, las barras esas que suben antes de que ataques, yo no entiendo mucho el sentido. ¿Y ellos me han atacado algo? Sí, me imagino que sí. Pero si no, no perdería puntos de salud. ¡Qué tontería! Se ha encontrado un trozo de carne de abadón. ¿Eso qué hace? Objetos, la carne de abadón. Recupera los puntos de salud y los puntos de competencia del grupo fuera de luchas. Ah, vale, perfecto. Ah, y lo otro no se puede usar. Dentro de... O sea, fuera de luchas. Lo otro no se puede usar. ¡Oh! ¡Ah! Eso no lo sabía yo ayer. Que podía recuperar los puntos de... El alfa este. Eso yo no lo sabía. Bueno, ahora ya lo sé. Una ventaja que tengo, ¿no? Me imagino que el fantasma que nos encontramos antes es uno de esos a los que hay que purificar. O sea, de los que hay que purificar las minas. Los puntos de salud, ¿tá? Vamos a guardar. Los personajes están empezando a acumular, ¿no? ¿Disculpa? Lo que estoy diciendo es que el jugador medio no necesita todos estos diálogos complicados y tediosos. Debería haber más acción y menos preguntas. Igual si tienes razón, tío. ¿Quién eres? Soy Zachary, el tradicional mercader de objetos que es necesario en todo videojuego. Joder, la ruptura de la cuarta pared ahí. ¡Pum! Siempre me encontraré en los lugares que vas a visitar. Antes de que llegues, ajá. Pero basta de tonterías, no soy uno de esos protagonistas que necesitas escuchar durante horas. Así que déjame ver el color de tus créditos.
comprar. Vale, vale, sí. Al que le compras cosas. Ticket de la suerte. Ojo, analiza las características del enemigo. Pero eso ya tenemos nosotros una habilidad, ¿no? Para eso, entonces no nos hace falta. Bate Harold, equipamiento ofensivo para el bateador. Lo que pasa que no nos... es que no sé exactamente cuál es el que llevo. Ah, vale, no, me dice que ya estoy equipada con ello, vale. Símbolo audaz. Equipamiento ofensivo para add-ons. Que ya tengo uno, al parecer. Aura de justicia, equipamiento defensivo. Vale, o sea, eso lo que me podría valer es... Bueno, sí, tengo pasta de sobra para comprarlo. Y me podría valer para aumentar mis defensas. Vale, venga. Muy bien. Túnica Nicolás. Equipamiento defensivo para el bateador. Hola, Curve Planet. Bienvenido. Estamos aquí jugando aún. Vale, ¿por qué no? Epidermis radial, equipamiento defensivo para add-ons. Ah, vale. Y el aura de justicia, que es para los dos, entonces. Vale, vale. Es que así voy pillando las cosas. Las flechitas se van colocando dependiendo de para quién sirve, ¿no? Por eso el aura de justicia lo pone para los dos. Vale. Venga, va. Pero es que me voy a gastar toda la pasta. Nada, mejor no. Vale, lo dejamos aquí y ya está. Y de vender, ¿puedo vender alguna cosa? Lo que pasa es que me da miedo vender estas cosas y que luego no me quede sin ellas. Me voy. Ya tenemos a uno de estos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido? De las minas de humo. Pero, ¿cómo? ¿Qué? Pero es imposible. No funciona ni una lámpara ahí. Tú no puedes. La fe guía mis pasos. Eso es lo que dicen todos los cristianos. Fe. Mi misión es purificar las minas. Pero parece que aquí los fantasmas son particularmente numerosos. Los espectros. ¿Dónde estoy? Pero ya nos van a contar otra historia. Telefonistas. Estás en las administraciones plástico de Shachihata, la parte norte de la zona 1. Nuestro trabajo consiste en llenar formularios, luego los envolvemos con cordel y los mandamos al servicio de mensajería. Cada vez me estoy liando más. Ahí mandan los paquetes y a cambio recibimos parcelas llenas de plástico. Pues se comercia con los materiales de una manera en este juego. Hay muchos plásticos líquidos que forman lagos y océanos. También hay plástico sólido, usado para hacer objetos. Como el primero de cuatro elementos, es un elemento importante. ¿Por qué ponen cosas de teléfonos por el medio? Eso sí que no lo pillo. Porque sin plástico el mundo no tendría límites. La gente caminaría y caminaría sin parar jamás. Pero, ¿cazas espectros? ¿De verdad? Sí, estoy purificando esta zona. Los espectros, yo sé de dónde vienen. Todos vienen del servicio postal. ¿El servicio postal? Desde ahí mandamos los formularios empaquetados. El problema es que nadie puede recordar en qué planta está. Pero si trabajáis ahí, ¿cómo no lo vais a recordar? Subnormales. Ahora me tengo que meter aquí, ¿no? Hasta encontrar la planta que sea, ¿no? ¿Y esto qué tengo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Me van a hacer esto! ¡Me van a hacer esto! Espérate, yo había apuntado ayer un número. No. No me van a hacer la putada. ¿Será este? Porque ¿cuántas cifras tiene? ¿5? No, este tiene 7. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Yo creo que estoy en la planta, en el sótano, ¿no? Vale, sí. Igual si voy a estas otras plantas encuentro alguna prueba de cuál es la planta postal esta.
formulario 84871, sello 59105. Me van a estar diciendo todos un número. No, porque el número era de... Sí, sí podría encajar. Me hicieron un número aleatorio encima, los cabrones. Cambia. Esto es una putada. Quizá el que no cambie sea el que me dice... Yo por si acaso los doy dos veces. Y si veo que hay alguno que no cambia, digo, este. Pero me voy a volver loca. Es que encima, por ejemplo, por allí no puedo pasar. Ah, sí, sí puedo. Por allá abajo, pensaba que no. Mira, estos dicen siempre 25-84. 102-58. Estos sí me dicen... Repiten el mismo. Puede que sea esa la planta. Estos ya cambian, ¿veis? Dios de mi vida. No, no me interesa. Son estos los que me dicen siempre el mismo. Espera, lo he olvidado. A ver, 102-58. Vale. ¿A qué es esa planta? ¡Lo sabía! ¿No hay nadie? Aunque me quedé con curiosidad porque había un camino por ahí abajo. Soy el bateador. ¿Dónde están los fantasmas? Tengo mucho miedo. Ayúdame. ¿Será uno de los fantasmas o...? Ni siquiera puedo ver sus puntos. Vaya mierda. Bueno, venga, atacaremos. Atacando a... Bueno, ha sido demasiado fácil. Yo pensé que iba a ser más complicado. Pues vaya tontería. No sé qué he cogido. Tal vez su traje ha tomado el control de su cerebro. ¡Qué raro! Eso es lo que yo pienso de este juego. ¡Qué raro! A ver, ¿qué me había dado? Me había dado otra cosa. Ah, pues si tengo otra competencia de estas. ¿Por qué la de ángulo amplio no la puedo usar? Guardar primera base, recupera algo de puntos de vida. Vale. Espera, pero el alfa este puede que tenga. Cadena saturada. Eso me pareció haber leído. Pero la he debido de gastar o algo así, yo creo. Vale. Tenía otra... ¿Por qué va cambiando esto? ¿Qué diferencia habrá entre el símbolo audaz y el bate Harold? Es que no tengo aquí... No, estos son objetos pero para usar en combate. Pero es que lo otro no sé lo que es. A ver, aura de justicia... Vale, el símbolo audaz es el que tiene este, vale. Y a este no lo puedo equipar. Bueno, me da igual, a mí que me interesa defender es al mío, el bateador. Vale, estado. Vale, aquí te dice todo lo que tiene. Y lo de activo. Esperando. No sé, vale. Subiré por aquí. Planta 102-58, área 1,5, servicio postal. Van a poner los números de las áreas como Harry Potter. Hay algo raro escrito en este formulario. Primera versión. Están 6 metros por debajo, envueltos en metal caliente y plástico líquido.
Podría decir algo, pero es que no sé qué decir básicamente, porque estoy un poco en plan, ¿qué es lo que está pasando? Estoy tratando, para empezar, estoy tratando de entender yo de qué va todo esto. Hay algo raro escrito en este formulario. Segunda versión. Son ocho y tienen largas barbas. Ellos ven lo que está sucediendo desde sus altas esferas plateadas. Estoy en el área dos tercios. Hay algo raro escrito en este formulario. Tercera versión. Un solo gran insecto cuyas mandíbulas escupen carne. Ah, que aquí también me encuentro bichos. No, 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 yo le quiero dar al auto. Así pelean por mí. Jolín, esos sí que han estado fáciles. Pensaba que yo que sé, que se iban a resistir un poco como los anteriores, pero al parecer. Hay algo raro escrito en este formulario. Cuarta versión, son cuatro, cada uno atribuido a un elemento. Ellos protegen sus respectivos cristales. Parece que habla como de una especie de guardianes o alguna historia así. Elementos, sí habíamos visto ayer que uno era el metal. Al parecer el plástico debe ser otro elemento. Y bueno, faltan otros dos, pero no sé cuáles serán. Battle time. Me acabo de dar cuenta de que lo pone ahí. Sí, pues yo creo que contra el que luchamos antes era un espectro de esos. Última versión. Hay dos en una zona secreta. No sé de qué coño me está hablando. El acceso al ascensor secreto está prohibido. He dicho secreto. Tengo que pasar, si lo has dicho, majo. ¿De verdad? No, creo que eso es imposible. A no ser que tengas el código. Oh, Dios, espérate, son seis. No, no es el código que había apuntado yo allí. Vale, pues tendrá que estar por algún lado. No, no, no tengo el código. No, ese no es el código. Ya lo sabía. Pero lo encontraré, tú no te preocupes. Pero lo encontraré, de una manera u otra. ¡Ah! ¡Ah! No, ya sé por dónde ir por ahí. Porque había otra escalera en el otro lado. Bueno, me ha fastidiado que vayan apareciendo enemigos, pero la verdad que no aparecen con tanta frecuencia como para que sea un coñazo. Sigo sin entender el sentido ese de... Hombre, y quizá lo de las barras sea para que dé tiempo a que los enemigos te ataquen. Es decir, que no puedes tú atacar hasta que no se hayan rellenado esas barras. La música es Yumeniki total. Esta era la otra escalera que decía. Ya está. Lo sabía. Quinta versión. 5. Como los dedos de una mano, sus pulmones producen humo primordial. Puede que sean los papeles donde está escrito, porque son 6 papeles. Puede que sean los papeles donde está escrito el número. Yo creo que sí. Voy a volver al primero. Sí, sí. A ver. Segundo. No, espera. Son los papeles. Son los papeles. Son los papeles. Es que estoy convencidísima. Están 6 metros por debajo envueltos en metal. 6. Voy a apuntarlo. El primer número es un 6. Es que son 6 papeles, entonces coincide con el número de cifras. Tampoco me debería quejar tanto, si es que no salen tan a menudo. Pero bueno. Como ya voy decidida, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que me va a gustar este juego al final. Son 8. Muy bien.
La tercera versión, creo que era el papel ese que estaba ahí. Uno. El cuarto es aquel. Son cuatro. Que estaba diciendo, pero qué coño me está contando este, pero claro, ahora tiene todo sentido. Pero ¿a quién? O sea, ¿cómo se? Yo es que lo que me pregunto es cómo se le puede ocurrir a alguien la idea de vamos a hacer un mundo raro y vamos a poner de héroe a un bateador, 5. Es que es extraño. Sin más, no tiene más historia. A ver. Y el sexto era aquel que está allí, ¿no? Por aquí. Me gusta que sea tan críptico todo. Dos. Ya está, ya tenemos la combinación. Entonces. Que sí, que sí, que sí, que me sé la com. ¡Mierda! La di tan rápido. La di tan rápido que lo pasé. A ver, seis. ¡Ay, no! ¡Que quería pasar! Vale, con las flechas. No sé por qué pensé que podía pasar con el botón de confirmar. Vale, este es un 6. 8. Un 1. 4. 5. Y 2. Ese es. El código es exactamente correcto. ¿Cómo? Tú no debes pasar. No quiero morir. Es un espectro de estos. Pues el auto. Pero podía ponerme los puntos de vida del tío. Me los desconozco. Estoy yéndome a Alma. Estará bien. Alma no es donde estaba el tío este de ayer que le fastidió tanto que me llamaran a mí. Bueno, realmente no me llamaron, fui yo, pero aceptaron mi trabajo. Pero sí juraría que ese tío se había ido a Alma. O sea, que tú matas a estos y estos se van para allá. Pa' Alma. Esto es raro. Me voy a bajar la banda sonora de este juego. La oficina del director. Vale. Vamos a guardar. Perfecto. ¿Puedo salir por aquí? ¡Oh! ¿Cuántos hay? ¡Este es el tío de ayer! ¡Idiotas miserables! ¡Iros al cuerno! ¡Esta es mi zona! ¡No tenéis el derecho a estar aquí! ¡Fuera de mi vista! ¡Fantasmas de mierda! ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Tú eres la fuente de todos mis problemas! El señor ectoplasmático que ha estado observando a mi amada zona. ¿Qué quieres? ¿Por qué has decidido ser un dolor de muelas? He dedicado toda mi vida a este sitio. No tienes derecho a arruinarlo con tus malditos fantasmas. Le jode que le haga la competencia. Bueno, la competencia siempre jode un poco, ¿no? ¡Largo! Estás equivocado. No soy un fantasma. Soy un purificador. He venido para purgar el mundo de estos seres ectoplasmáticos. Pero es que a él le jode eso. ¿Cómo te atreves a responder, ves? ¿Y cómo te atreves a imaginar que aguantaría esta mierda, ves? Escúchame bien. Voy a ponerlo simple. Sal de aquí y llévate a tus jodidos espectros contigo o te mataré. Espero que eso sea lo suficiente claro para ti. Si te veo otra vez, estás muerto. Ahora el tranvía puede parar en Alma. ¿Dónde está el tío este? Sin más, entonces ya me puedo ir. Por ahí. Planta baja, tal. Vamos a la planta baja. Solo puedes volver a esta habitación a través de la planta tal. Vale. Que me has llevado a la planta aquella. ¿No había otra planta por aquí? El sótano, la planta baja, el tejado. Mira, en el tejado no estuve. Igual habría que ir
A ver qué hay allí. Tejado. Te lo ponen ahí para que te quede claro. Vaya, tú otra vez. Definitivamente estás en todas partes. Cualquiera creería que me estás siguiendo. Sin embargo, tus pasos no te han engañado, porque estás en un lugar al que sin duda le valdrían unos golpes sagrados de tu váter. Tal vez ya sabías esto, pero parece que las plantas que albergan al servicio postal están invadidas por ectoplasma. Probablemente sería sabio encontrar la planta con las criaturas intangibles a toda prisa para volatilizarla, ya lo hice. Pero podría ser que esta tarea sea demasiado difícil para tu estrecha mente. En ese caso, tal vez te pueda aconsejar. No, bueno, a ver qué me dice, solo por curiosidad. Abre ampliamente las orejas y escucha, ya que no lo repetiré, ni siquiera por la más patética súplica. Hostia, pues entonces va a haber que leérselo y no pasar de él. En una de las cuatro habitaciones en la planta baja, todos los empleados parecen estar entrenados para un set de instrucciones particular. Vale, sí, lo que yo sabía ya, sin que me lo explicara el gato ectoplasmático este. Adicionalmente, si hiciera falta tomar una decisión, preferiría las minúsculas sobre las mayúsculas. Eso es todo. ¿Qué es que unos te hablaban en mayúsculas y otros en minúsculas? Entonces el veredicto final se pronunciará pronto. Numerosos empleados necesitan de tu musculosa muñeca. Yo... Bueno... Solo por curiosidad. Al final lo resolví, pero... Quiero saber si unos hablan en mayúscula y otros... En minúscula. Bueno, al final eran los que... Hablan todos igual. ¿Qué me estás contando? Solo que unos lo dicen random y otros lo repiten. Ah, espera, que había aquí una habitación que no había entrado. El mar mola mucho. O sea, me hace gracia cómo lo han representado. Vale, o sea, esto es el tren. El oficial de la reina tiene una oficina aquí, pero su verdadera casa está en Alma. Ah, el oficial debe ser el tío este. Y en las minas puede que debiera encontrarme con algo más. Es que a mí no me gusta el tema ese de dejar hilos sueltos. Entonces, si puedo volver, vuelvo. No sé, de todas formas ya me sé el camino. Voy a probar. Solo por curiosidad. Era en el sótano. Donde estaba todo. Sí. A ver. Por aquí, sí. Pero yo creo que no debe de haber nada más. Es que como me decían que si purificaba la zona esta y no sé qué. Por si había alguna cosa más. Tickets de la suerte. Seguro que al final no es para tanto. Y no hay tantas cosas, pero bueno. Yo qué sé, a lo mejor me estoy dejando alguna cosa. No puedo huir. Pero no tenía la opción de huir. Yo creo que nunca la he tenido. No sé por qué pensaba que tenía la opción de huir. Bueno, sigan la experiencia. Es que siento curiosidad. Al final no estoy usando los objetos para nada. ¿Puede que haya venido por aquí? Sí, 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 fue por aquí por donde vine. Vale, pues entonces no son tan grandes las minas estas. No son tan grandes. Digo que hay mucho bicho raro. Pero me temo que voy a tener que irme a Alma donde está el otro tío. A verle. Y a tocarle un poco más los huevos. Hay más espectros al final. Yo creo que me estoy dejando algo. Me ha gustado también el detalle de que también tengas que pegarles a los bocadillos. No, o sea, al final fue buena idea jugar a este juego. Es de estos que a mí me gustan. Que son crípticos y raros. Por aquí no hay nada. Si ganamos experiencia, si tenemos que pagarnos con alguien, somos los putos amos entonces. Es que casi no me están ni bajando la vida.
ciego. ¿Y qué significa que me hayan dejado ciego? Me imagino que fallaré. Y eso no lo puedo... No se me cura. Estado. Pues no me sale lo de ciego. Quizás se me cura cuando salgo de combate. Por aquí es donde estaban las oficinas. Ahí aparece otro. Ah, ¿ves? Se me cura cuando salgo de combate. Pero no sé qué significa lo de ciego. Me imagino que cuando me dejan ciego, fallo más o alguna cosa así. Yo lo de las barras no lo entiendo. Eso de que tengan que subirse la barra al tope para que puedas atacar, no lo entiendo. No le veo la utilidad. Yo, la única utilidad que puedo verle es que des tiempo a que el enemigo... O sea, eso da tiempo a que el enemigo te ataque. Entonces la batalla se vuelve más interesante. Pero si no, estarías tú pegándole continuamente. Yo había leído por ahí de este juego como que el bateador... te lo pintan como que... Oye, y este botón, si no estuviera en... Es que no me apetece arriesgarme. No me apetece arriesgarme. Este fue el que dejé en... Es que quiero ver si cambia algo, pero no sé. No, voy a recorrer. Había leído por ahí que el bateador este, que, o sea, como que te lo pintaban al principio como que era un salvador... Pero que luego no era tan... No era tan bueno. Ay, se está oyendo más... Más bajo ahí. Vale. Es que no estaba siendo consciente de que en el OBS se estaba bajando el audio cuando yo lo bajaba. Es que también me está molestando un poco. Voy a hacer una cosa. Voy a bajarlo por aquí y voy a subirlo en el OBS. Que es lo que tiene más sentido, ¿no? Bueno, me decís si... Si se está oyendo mal o lo que sea. Por saberlo yo, vaya. Si se oye demasiado bajo o alguna cosa así. Por tenerlo yo controlado. Pero creo que se debería estar oyendo bien ahora. Y encima no me molesta. Yo creo que no hay mucho más de lo que ya hemos visto. Pero siento curiosidad por lo del interruptor. Qué rápido. Otra vez uno de estos. Voy a darle al auto y así me recoloco. ¡Ay, Dios! Creo que me acuerdo de volver a lo de las oficinas. Sí, y me acuerdo también de cómo volver a lo del metro. Vale, vale. Vale, de acuerdo, pues nada. Creo que no voy a jugar con fuego. Voy a pasar de lo del interruptor. Me voy a quedar con la curiosidad. Es que estoy cansada de pegarme ya con la gente, básicamente. Me pregunto qué será el símbolo ese que tienen ahí detrás. O sea, el que está ahí en la pantalla de combate. Que es como un símbolo raro.
Me voy a ir ya y fuera. Es que estoy cansada ya de pegarme y tengo ganas de resolver misterios y cosas de esas. Vamos a ver. Igual sí que me convendría guardar experiencia, o sea, toda la experiencia, porque bueno, quieras que no, es un plus. A ver, era en la planta baja, ¿vale? Tengo ganas de tener una pesadilla con este juego. Me gustaría mucho. La disfrutaría un montón. Seguro que mientras la estoy teniendo, ¿no? Pero luego me acordaría de ella y diría yo, ¡buah, qué guay! Porque de normal tengo unos sueños más sosos que no tienen puto sentido. Y vamos a ir a Alma, ¿no? Vale, venga, vamos a pegarnos con el tío este. Hoy soñé que jodía el cargador del iPhone. Y soñé que mi chico había comprado ciruelas. Esa puta mierda. Así de interesantes son mis sueños. No hay más. No hay más que decir. Mirar más de cerca. Pues a lo mejor, espérate. Los tres son domingo. Febrero 11, marzo 18, junio 3. Arriba abajo observar. Ta, ta, ta. Vale. Vale, ya lo pillo. Ah, que tiene a lo mejor cosas crípticas. Joder, espérate, porque empezamos a... Es que no es que las cosas crípticas vayan poco a poco en este juego, es que están por todas partes, entonces espérate un momento. Uf. ¿Qué es francés el juego? Porque está todo en francés. O sea, pensé que simplemente era una parte, pero... Creo que ahora mismo no tengo nada que hacer con esto, pero... 3 de junio. Señala ahí lo de rosas. Y hay rosas pintadas y todo. Este era el que me faltaba. El 11 de febrero. ¿Y yo qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué puede significar esto? No tengo ni idea. A ver. No. No tengo el derecho de dejar pasar a nadie. A no ser que respondan a algunas preguntas. Venga, vamos a responder las preguntas. A ver. El segundo vino de Jerusalén y... Vale, ahí es cuando tengo que mirar los carteles. Y el tercero de Lourdes, de Horta o de Viena. La Santísima Trinidad está formada por rosas. Es así porque había muchas referencias a las rosas. En Notre Dame apareció por primera vez él. No sé. ¿Cuántos treses hay en junio? Me imagino que... Uf. Espérate, ¿cuántos treses hay en junio? ¿Cómo va a haber 17? ¿Cómo va a haber 17? Estoy dando por voleo, simplemente por ver las preguntas. Cyril, Kevin y... Creo que Jonás. ¿Había visto algo por ahí de Jonás? Una o más de tus respuestas fueron falsas. Vale. O sea, que tengo que decirlas todas, vamos, de carrerilla. Vale, sí. Cyril de Jerusalén. El tercero fue de Horta. Vale, eso ya lo sabemos. De acuerdo. Otra cosa. Claro, por eso tantas referencias al 3. Vale, entonces son 1. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vale, 22 treses hay en junio.
ahí pone Kevin. Kevin era uno. Cyril, Kevin y Jonás. Mira, eso sí lo sabía. Que había visto Jonás por ahí. De Notre Dame había dicho. Algo decía de Lourdes. Sí que debe ser la respuesta esa de Lourdes. Y. Espérate, a ver si hay algo más. Creo que no. Voy a probar a responder ahora las preguntas. A ver, el segundo vino de Jerusalén y el tercero de Horta. La Santísima Trinidad, lo de las rosas. Notre Dame apareció por primera vez. El. ¡Ah! Vale. Yo creo que era el cuatrien o algo así. Bueno, voy a ponerlo. ¿Cuántos treses hay en junio? 22, que ya los contamos. Cyril, Kevin y Jonás. Vale, pues seguro que fue la de Notre Dame. Que sí. Oye, no me repitas las instrucciones. Sixiem. ¿Será? Debe ser eso. Sí, debe ser ese. Sixiem. Apreciad mi francés. A ver, venga. Que sí. Horta. Rosas. Sixiem. 22. Jonás. ¡Bien! Todas tus respuestas son correctas. Pero, hay una pregunta más. Si pones el mes de marzo boca abajo, ¿qué número de dos dígitos ves? Siete. No, 87. Porque había. O sea, había como un 1, era como un 18, creo, y dentro del 1 estaba un 7. Entonces yo creo que debería ser 87. ¡Ajá! Lo sabía. Otro espectro de estos. Pues nada. Y yo me pregunto, si quieren quitárselos de aquí, ¿por qué les dejan guardar puertas y, o sea, hacerse guardianes y cosas de estas? Porque si quieren quitárselos del medio, como quiera el tío este, el paje de la reina o lo que sea, aquel que estaba tan cabreado con nosotros, ¿por qué los dejan guardar en las entradas de ciertos edificios? Ojo recibido. Mis uñas están muy sucias. Muy bien. No sé qué responder a eso, básicamente. Uf, verde y rojo. Estoy aquí para ver a Dedan. Dedan es, creo que es el tío ese que se había cabreado tanto con nosotros. Sí, sí, claro. Otra vez, historia con imágenes que no tienen nada que ver. Estás en las fuentes de carne de alma, el centro de la primera zona. Ah, por eso el agua roja. Distintas formas de tirarte a la piscina. Aquí la carne corre libremente, llenando continuamente estas inmensas piscinas de metal que ves. La carne también la he mencionado por algún lado. Debe ser otro de los elementos. Carne, plástico, metal. Y falta otro. El humo será. Por lo de las minas, digo. Nuestro trabajo consiste en meter esta carne en botellas antes de que las fuentes se desborden. La carne se manda a todas las otras zonas inmediatamente, desde la zona 1 hacia adelante. Como el primero de cuatro elementos, ¿veis? Es uno de los elementos. Es un elemento importante. Porque sin carne la gente no tendría nada que comer, morirían de hambre uno tras otro. ¿Y por qué dice lo de que el plástico te pone límites? Eso no lo entiendo. Y del metal no me acuerdo qué habrá dicho. Pero también habrá dicho otra cosa. Porque sin el metal. ¡Ah! Porque sin el metal no podías caminar. Decía que era una forma de caminar por ahí. Pero vale. El señor Dedan tiene una oficina en el centro de las fuentes. Pero nadie la ha encontrado jamás. Hablando generalmente,
El señor Dedan solo parece aparecer cuando hace falta. Bueno, sí. De todas maneras, ¿quién eres? He venido a liberar al mundo de Malicia. Oh, ¿de verdad? Entonces, ¿puedes liberarme? ¡Uy! ¡Otro espectro! Ya cómo se lo guardo para el final, ¿eh? Nos dejó ahí con el hype. ¿Veis cómo tengo la opción de huir? Lo que pasa es que no se debía ver antes. Ahora con el fondo verde clarito se debe ver mejor. Hoy me encuentro mejor que ayer. Pero me ha entrado un dolor de cabeza importante. Ahora parece que no me está haciendo nada, pero cuando lo deje tengo la sensación de que voy a reventar. Tal vez todo mejore ahora. Fuentes de carne. No entiendo nada, o sea, ¿y por qué? Que tienen que embotellar la carne para mandarla para otros lados, pero no entiendo. Anda, mira, si está este. Hola, Vibrio. En buena forma, tal vez te sobran algunos créditos. A ver. Sí que tengo pasta. Es que yo no sé si quiero algo de esto, yo creo que no. Me voy. Adiós. Uy. Por favor, déjame trabajar. ¿A que este es espectro? Lo sabía. Tenía toda la pinta. Es raro de cojones. Al final le estoy cogiendo el gustillo al auto. Lo dejas ahí y ya está. Y te olvidas de problemas. Perfecto. Además, es que estoy tan fuerte que ya prácticamente no me pueden hacer nada. Que antes, bueno, antes era un poco tontería, pero va. Sin embargo, nunca me he puesto enfermo. Pues ahora te vas a poner enfermo por primera vez. Un circulillo. Punto de recogida de hidropedales. ¿Llamar a un hidropedal? No tengo ni puta idea de lo que es un hidropedal, pero siento mucha curiosidad. ¡Oh! ¡Dime que puedo montar encima! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Y puedo subir! Ah, no, que eso no es una cascada, es parte del río. ¡Qué guay! Se parecen a esos. Se llaman así, hidropedales. Estos pajaritos que ponen en algunos parques para que vayas por ahí, por las aguas. Yo nunca tuve la ocasión de montarme encima de uno. También es verdad que soy de ciudad costera y ¿para qué cojones quieres esto? Si puedes irte a la playa. 1-4. 2-9. Me da a mí que tendría que apuntarme esto. Pero no sé. Es que encima, si vuelvo atrás, tengo otra vez que enfrentarme a estos bichos. Además son feos. Son todos feos, la verdad. Menos yo. Que mi personaje. Bueno, tampoco puedo decir si es feo o no. Realmente mi personaje no tiene cara, pero por lo menos es estéticamente mejor. Estoy intentando memorizar los números, seguro que luego no me acuerde. Y encima con el dolor de cabeza, yo creo que no debería darme tanta tralla, pero bueno. Me da tanto la vara apuntarlos y saber que no van a valer para nada. Es que se parecen a los otros que estaban ayer en las otras paredes. Pues a mí los ríos estos de carne me gustan. Media hora hasta que se sube la barrita. Este es otro tío. No quiero ser quemado. No te voy a quemar, pero lo que voy a hacer va a ser pegaros con mi bate imponente. Si eso te vale. No puedo evitar pensar que se me parece un montón o sea, el alfa ese a un calamar de estos. Ah, demonios. Punto de recogida de hidropedales, llamar un hidropedal. Sí, ¿por qué no? Ah, pero. Ah, pues vaya mierda. Vaya mierda, yo creía que.
¿Crees que podría irme por el otro lado? Vaya. Bueno, pues nada, vale. Tendré que ir por aquí. Otro. No quiero ser un fantasma. Esto es raro. Creo que va a acabar mal la cosa. Me parece a mí que va a ser verdad eso de que mi personaje no va a ser tan bueno. Que estoy ahí repartiendo leches. ¿Qué me está pasando? Y no para un buen fin. Ah, oh, me aparece uno aquí. Pero yo creo que no... Ah, sí, espera, que estos son los cubos. Seguro que es para resolver un puzzle de estos raros, ¿verdad? ¿Eh? Que luego se abre alguna puerta en algún sitio. ¡Ajá! Lo sabía. Y al final doy a este, al final como me pasó en el otro puzzle y todos activan. Y ya todos son felices. Ay, no me gustan nada estos puzzles, de verdad. Porque es de probar. Bueno, realmente yo creo que puede que haya una contraseña. Había cuatro, porque era uno, dos, tres, cuatro, pero luego... Y eran... ¡Ay, sí, espérate! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 y 9, no. No me acuerdo cuál era el otro número. ¡Ay, pues al final sí que me valían esos números! Espera, déjame. Que voy a verlos otra vez. ¡Mierda! Bueno, da igual, lo llamo. Vente para acá. ¡Es un 2! Ya está. Ya está, ya está, ya está. Vale, al final sí que me valían. Y seguro que para el puzzle anterior también me valían. Sí, venga. Vale, pero es el número, es el segundo número. De acuerdo, entonces es un 4, 9, 8 y 2. ¿Y ya? Pues menuda mierda, ¿no? O tendré que buscarlos en otra parte. Vaya mierda. Espera. Pues vaya mierda. Seguro que tengo que buscarlos en otra parte. Que hay más números por ahí. ¡Oh, espera! ¿Los otros? No. Los otros era para indicarme básicamente el orden, ¿no? Yo creo. Yo creo que esos blancos, estos son los números a los que me refiero. Los negros son los que te dicen en qué orden tienen que ir las cosas. Pero es que no quiero encontrarme con los otros bichos. Pero es que yo creo que es que no se resuelve el puzzle. O sea, que tiene que haber algún número más por ahí. ¿Dónde? Bueno, a ver. Ya no somos lo suficientemente productivos. Oh, no me digas que este juego es una crítica al capitalismo y toda esta mierda. Es lo último que necesito ahora mismo escuchar en estos momentos. Yo lo que quiero es diversión, no críticas al capitalismo o a sistemas políticos de mierda. La política no sirve para absolutamente nada. Eso es lo que yo pienso. Aunque crean que sí que sirve para algo, no sirve para nada. Si no estoy trabajando, ¿quién va a hacerlo? No, por aquí definitivamente. Es que hay veces que parece que no puedes entrar y sí puedes entrar. Ah, que aquí están los números que faltan. ¡Ajaja! ¡Lo sabía! Pero esto es un 6. ¡Ay, la leche! Espérate, 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 que los voy a apuntar. Eran 4, 9, 8, 2. Hay un quinto por ahí que no sabemos lo que es. El 5 este, que es el que va en la sexta posición. Trabad los bichos estos. Lo mejor de estas batallas son los autos. Tú los dejas ahí, no tienes que tocar teclas ni nada, no como en Pokémon que tienes que estar ahí. ¡Ah, ah, 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 ah! Ay, había un chiste hace muchos años de
Me gusta mucho Pokémon. O sea, de dos amigos. Y uno le decía al otro: me gusta mucho Pokémon, le decía la amiga. ¿Pero por qué? Si solo es presionar a la A. Y el otro: ¡oh! ¡Me has jodido el juego! Ah, mira, el quinto. Ahí está. Es un 6. El sonido que estoy escuchando, el sonido es medio lluvia, medio como carne ahí. Ya está, yo creo que ya lo tenemos. Pero vamos a pillar lo que hay aquí. Carne plateada, no estoy usando para nada ni la carne plateada ni su madre bailando. No los estoy usando para nada. Por aquí no puedo subirme. Es muy gráfico. Este es el otro tío. ¡Ojo! Mira, sabía yo que tendría que haber más cosas. 9. Y eso que se supone que es un 3. 9. No, un 3 no. ¿Cómo va a ser un 3? ¿Qué número es ese? C. Es que no se me parece ningún número. Yo lo voy a poner ahí como una C y luego ya veré a ver cómo. ¿Qué me invento? Venga, a ver. Era por aquí. Ah, pero me tengo que encontrar otra vez con todos los bichos. Sí. Lo mejor de este juego: el hidropedal. Lo mejor. Creo que va a ser lo único mono que voy a ver en todo este juego: el hidropedal. No me importa. Yo no soy tiquismiquis con esas cosas. A ver, espérate. Para que sujeto el móvil con el troll este que tengo. Y así puedo verlo mejor, mucho mejor. 4. ¡Ey, quieto! ¡No te me resbales! ¡Ahí! Sujétalo bien. 4. Quizá el C sea el de abajo. 9. 8. 2. 6. 5. 9. Y voy a jugármela y la cesa es este. ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Y qué ha activado? Que no me he dado cuenta de que haya activado nada. Había por ahí un como unas cajas en una entrada por donde no podías entrar, ¿verdad? El sonido ese de la carne. Muy ASMR. Ay, yo creo que lo de la ASMR es la muestra suprema de odio del hombre hacia sus semejantes. A mí que... Yo debo de estar bugueada o algo así. A mí me produce violencia escuchar un vídeo ASMR. No puedo, me pongo muy nerviosa. Me dan ganas de pegar a alguien. No puedo. Yo tengo un amigo que dice que le hace cosquillas cerebrales. ¿Pero qué mierda es eso? Cosquillas cerebrales. No sé qué quería decir con eso, pero yo creo que es algo erótico o alguna mierda de estas. Uh-huh. Quizá la entrada esa... Ah, sí, parece que la entrada esa que no... Espérate, vamos a guardar. Y así recuperamos todo. Perfecto. Sí, me parece que había como unos cubos ahí, ¿no? Si no, podría haber entrado. Anda, pensé que iban a ser unos bucles. Te lo estaba diciendo yo, jajaja, ja, ja, es un bucle, pero no. Te deseo buenos días, camarada omnipresente. Pronto podrás admirar todas las manzanas y paisajes ultramarinos de este área. Pareces desconcertado por la arquitectura única de este lugar. Si ese es el caso, deberías aprender a concentrarte. A fin de no ser engañado, a la hora de escoger las oportunidades ofrecidas en cada esquina del laberinto, deberías parar y reflexionar un poco más antes de cruzar una de esas puertas trampa la próxima vez, joven borracho. ¿Por qué me llamas borracho de manera gratuita? O sea, que tengo que... Las oportunidades escogidas. ¿Qué oportunidades?
¿Que veis algo que esté cambiando? Yo no. Es que me queda un poco bugueada por la música. Ay, es muy rara, muy antirrítmica. Y ahora de repente se sube. Espérate. ¡Oh! Tengo la sensación de que cuando se sube es que es por ahí por donde debes ir. Perfecto. Los bichos de este juego son muy yumeniki. Muchísimo. Lo que pasa es que esta vez el creador se lo ha currado un poco más. El otro dijo, no, yo voy a hacer un juego que la gente explore y haga lo que les haga de los huevos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Lo que no sé es por qué no vuelven a poner la música de batalla de siempre. Oye, yo tengo la sensación de que los bichos estos son unos mierdas. O que yo he ganado puntos de experiencia muy rápidamente. Pero tengo la sensación de que estoy aniquilando a todos. De mala manera. ¡Mierda! Ya la lié. Y tengo que volver a empezar, ¿verdad? Curioso lo de la música. ¡Mierda! ¡Es que coño! ¡Solo quería arrimarme! Por aquí, vale. Joder, me costó. Perfecto. ¿Volver a dónde? A la nada. No, paso. Se ha encontrado un comodín. Creo que voy a terminar de resolver esto y lo dejo por hoy. ¿Seguro que quieres cruzar esta puerta? Joder, sí, no sé. ¡Oh! ¿Es dónde está este? ¡Tú! Al final le encontré, tanto que decían que no encontrabas la guarida de este tío. Por las 100 caras de la reina. Hostia. Tiene, ¿cómo será la reina? ¿Estás loco? ¿Acaso eres completamente retrasado? Joder, tío, ¿qué falta de respeto es esta? No paras de faltarme al respeto, cabrón. ¿Qué parte de te mataré? ¿No has entendido? Estoy aquí para eliminarte. Estás chalado. Soy el guardián de la zona 1. No es nada sin mí. ¿Qué trastorno mental hace que tu fe ciega te esconda hasta la más mínima evidencia? Joder, parece cualquiera con el que puedes hablar en Twitter. Soy el que va a purificar el mundo. Yo creo que voy a responder eso. La próxima vez que me venga un tontín, voy a responderle eso. Y tú eres la peste que pudre esta tierra. ¡Prepárate! Vas a saborear el dolor, espíritu enfermo. Te cortaré la cara para borrar esa insufrible sonrisa. Vale. Yo creo que aquí no sería buena idea usar el auto. Vamos a usar atacar. Tenemos nuestros niveles de competencia altos. Perfecto. Ey, que yo creo que con el tiempo, es verdad, le puedo... Me empieza a hacer daño, ¿eh? ¿Qué? ¿Analizas características? ¿Recupera algo? Ataque especial de impacto bajo. Ataque especial del elemento metal. Venga, este. No sé qué he hecho, pero creo que no he hecho nada. ¡Qué mierda! Me quedé dormida. O sea, es que de repente lo veo yo, porque no hace nada, claro, porque me quedé dormido. Venga, este, el hombre furioso. Toma. Pero entonces no me dio tiempo a hacerle el ataque ese que quería probar. Creo que no. Bueno, ahora lo pruebo. Esto tiene competencia. Ataque, ataque que inflige envenenamiento. Este hace falta.
Así envenenamos a este tío y le van bajando los puntos de salud. Vale, creo que no me había dado tiempo a usar el ataque. Porque el otro me debió de dormir. Voy a hacerlo otro de estos. Bueno, no nos comenta nada este tío durante la batalla. En plan, yo que sé, cualquier tontería que se le ocurra. En plan, no tienes nada que hacer conmigo. Ni tú, ni tu círculo flotante. Yo le voy a seguir atacando así a lo bruto y fuera. Y que pase lo que tenga que pasar. Me está diciendo una cosa en japonés que no sé qué coño es. No me digas que ahora tendré que atacar al bocadillo. ¡Lo sabía! Acabemos con él cuanto antes. Pero sí que debería hacer alguno que me recupere. Algún ataque de estos que me recupere puntos de vida, ¿eh? Pero mira, se me están acabando. Y lo he de defender. Vale. ¿Por qué el bateador no para de atacar? Es que me voy a quedar sin puntos. ¿Qué me estás contando? No, 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 espérate. ¡Vaya una! No, 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 cúrate. Y te voy a tener que dar más encima. No, espera, espera. Es que al círculo no le puedo subir los puntos de vida dentro del combate. No, amigo, a ti te voy a tener que recuperar. Venga. Ya que tengo varios tickets de la suerte. Ostras, el otro me está bajando los puntos ahí muy guapamente, ¿eh? ¡Ay, corre! Vale. Venga. Vale, vamos a dejarlo ahí. Genial. Este sí ya va a ser un hueso duro de roer. ¡Vaya mierda! No hay nada que pueda hacer más que esperar a despertarme. Genial. ¿Y ahora qué? Vale, ya está. A ver, ¿algún así tocho que tenga? Consigo acabar con el tío este. Me está tocando mucho las narices. Es un plasta. Lo peor es que no puedo ver los puntos de vida de él. Eso me pone de los nervios. Quizá por eso lo han hecho. Anda, que si le pongo el auto. Estoy buena entonces. ¡Espera! ¡Uf! ¿Qué? ¡Ay, que me mata! ¡Mierda! ¡Mierda! La cagué. Me queda por... Iba a recuperarme vida. Genial. La purificación ha fallado. Se acabó el juego. ¡No me jodas! ¿Desde dónde me vas a dejar? Me niego. Vale. ¡Ostras! El comodín podía haberlo usado. Me cago en la leche. No se me ocurrió. No se me ocurrió. Pero ¿cómo estoy tan subnormal?
Sí, quiero cruzar la maldita puerta. Bla, 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 ¿qué haces aquí? Trozo de mierda, te voy a matar. Venga, venga, joder. Me la lió bien parda. Qué hijo de la grandísima puta, me la lió bien parda. A ver. Voy a usar los ataques estos. A ver si le voy haciendo. Voy a intentar usar los ataques estos especiales. A ver si le hago alguna cosa un poco más tocha. Es que me la ha liado muy parda en la otra. La otra vez. Y eso yo no lo puedo tolerar. No me bajarán los puntos estos de competencia, que es como llaman al maná en este juego. Sí, mucho envenenamiento, pero yo no veo que se quede envenenado ni nada, que le vayan bajando los puntos o algo así. Definitivamente lo de las barras es para que le dé tiempo al enemigo a atacar, para ponerte un poco más tenso. Minutero, no sé. Ah, minutero debe ser. Vale. Ataca ese. Que los bocadillos estén ahí, puedas atacarles. Mierda. Pues ya no puedo hacerle más ataques especiales de estos. Estoy tardando un montón, me está poniendo de los nervios. ¿Cuánto? ¿Cuánto más tengo que esperar? Uf. O me convendría usar el comodín. Lo digo por si me mata el bateador. Igual uso. No, 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 espérate, espérate. No, 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 no. Que el único que puede usar objetos es el bateador. Me la ha liado. Porque el único que puede usar objetos es el bateador. Ay. Me la ha liado. He vuelto a perder. Pero este tío no se muere. ¿Pero cuánto más le voy a tener que estar pegando? Me está poniendo nerviosa. Me está poniendo nerviosa. Ay, Dios de mi vida, pero... ¿Qué tengo que hacer para cargarme a este tío? Acabó conmigo. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Es que no sé, debería entrenar un poco más. Es que no sé cuánto más tengo que estar pegándome con este tío. O sí. Yo creo que el auto no me convendría. Menos teniendo este tío tantos puntos de vida. El otro que inducía envenenamiento, yo creo que no me valía para mucho. El otro ataque, digo, del alfa. Creo que vale más que usar cadena saturada, porque quita, veo que quita más puntos de salud. Pues es verdad, que me lo quito del medio ya. Me tengo que vigilar mis puntos de salud. Que antes no lo hice.
Me está poniendo muy nerviosa. Si me lo pudiera quitar del medio. Me ha dormido el círculo. Genial, ahora solo me queda atacar. Voy a atacarle al bocadillo, a ver si me lo quito del medio pronto. Es que ya llegados a este punto, casi puedo poner, podía poner el auto y fuera. A ver esos puntos. A ver esos puntos de vida. Vale. Vale, ya me ha debilitado al círculo. Bueno, espera, voy a ver si lo puedo revivir. Comodín. Vale, de acuerdo. Si ahora me toca subir los puntos de vida, espera. Es que encima el único que puede usar los objetos es el bateador. Me lío todavía un poco con la batalla. No estoy muy acostumbrada a cómo usar el menú. ¡Cúrate! Me debo usar... Yo creo que el tío este me debe usar algún hechizo para que a veces repita el mismo ataque. Mierda, a ver. No, auto no, auto no, no, no me la vayan a liar. Voy a dejarlo ahí. ¿Podré recuperar los puntos estos? Sí, los puedo recuperar. No debería estar... Yo creo que no debería estar... A ver, espera, es que me quedo así pensando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me está volviendo a bajar los puntos de salud el tío este. ¡Oh, bien! Me lo quité del medio, coño, jódete. Purificado, total. Dios. ¿Es esto una broma? He perdido. Sí, has perdido. Perdido. Has sido vencido, Dedan, guardián de la primera zona. Ahora esta tierra es pura. Ahora sí que está cabreado. ¿Quieres guardar el juego? Sí, por favor. Bien, bien, bien. Eso empezó mal.
Qué cosa más rara. He vuelto a la nada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y mañana, pues más. Así que nada, nos vemos y...